Nächste Chance, 2-0. Gignac. Gut gemacht. Streiter Kopfball, Nominierung gerechtfertigt. Vuelta a un Cristo. Pero también ahí estamos viendo, ¿no, teniente? Aquí tiene que ver mucho. Si yo no tengo nada que ver en ese lugar, yo me tengo que alejar. Yo no tengo nada que ver con esa parte. Aquí definitivamente es gente que de alguna manera se compromete o compra o adquiere en ese momento. La situación detonó la ira de los aficionados de la porra de los Libres y Locos de Monterrey. Al final del encuentro, aficionados regiomontanos y laguneros se unieron en una batalla campal al interior del territorio Santos Modelo. Mañana de este domingo, 22 aficionados de ambos equipos permanecieron en los separos de la cárcel municipal de Torreón, donde los fanáticos regios aseguraron que al abordar su camión para viajar de regreso a Monterrey, fueron interceptados por un grupo de seguidores santistas, y ellos solo repelieron las agresiones para defenderse, por lo que utilizaron piedras y palos que provocaron daños en varios automóviles estacionados en el lugar. Pues desde que tengo uso de razón de Libres y Locos, pues me ha dado muchas cosas, ¿verdad? Para empezar, una de tantas es seguir al equipo. Pues no es la primera, o sea, nos ha tocado varias veces estar así, ¿verdad? O sea, algunas veces a lo mejor sí por defendernos, como en esta ocasión, ¿verdad? Que nos pasó por responder a una agresión que tuvimos al salir del estadio. Pues ya cuando veníamos saliendo en el camión, o sea, ya nos atoró la policía y nos agarraron. O sea, ya había habido un altercado allá fuera del estadio, pero pues no. Nosotros estábamos ya en nuestro camión, nos tocó que nos agarrara la policía y pues también pues repelimos la agresión. ¿Vale la pena los golpes? ¿Vale la pena estar encerrado? Lo vale. Más por Tigre. Por su parte, el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Gerardo Márquez, exhortó a los ciudadanos quienes presentaron daños en sus vehículos a realizar la denuncia correspondiente para esclarecer los hechos. 48 horas para recibir la denuncia, en tanto estén detenidos para poder darle seguimiento y en su caso judicializarlos. Otro de los implicados en este hecho mencionó que fue detenido de forma injusta al reclamarle a una persona por arrojarle cerveza en uno de los goles del equipo santista. Caí el gol de Santos y pues yo hay una cerveza, yo me la quito y le digo al chavo que, o sea, como toda, ¿por qué me la avientas? Caí el gol de Tigres y yo le dije, oye, pues, dije, ahora sí no dices nada. Y llegó un oficial y me dijo, tú ya sacaste boleto, y me agarró por el cuello y me llevaron a la patrulla. No, o sea, yo venía a ver al equipo de Tigres. Veníamos con un camión familiar, que de hecho puedes checar en las redes sociales de gente de Saltillo, porra familiar. Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguró en un comunicado emitido la mañana del domingo que se procedió conforme a los protocolos establecidos por la corporación y en ningún momento se violaron los derechos humanos de los detenidos. Con imágenes de Hassan Chávez, informó para Telediario Juan Carlos Lozano.